Lakers, bienvenidos al canal, estamos jugando siempre una vez más in the night. Efectivamente, aquí estamos de nuevo, pero esta vez con un vídeo un poco distinto. Un ambiente un poquito terrorífico, ¿no es así? Y bueno, con este vídeo de Akinator inauguramos Halloween. ¡Exacto! Vamos a hacerle preguntas relacionadas con Halloween al señor Akinator. Y bueno, el primero va a ser de la vida real, o supuestamente. Sí. Segundo, de una película. Y tercero, de un video Joker. Eso es. Así que esperamos que Akinator se cague de miedo y no adivine ninguno de los tres. Bueno, vamos con el primero, ¿no? Eso es. El primero es Annabelle, la muñeca terrorífica encantada in the house. Exacto. Y bueno, vamos a ver si la adivina. Además, es la real, no la de la película. Sí. Además, ya la estáis viendo aquí toda. Sí, lo podéis buscar por internet, la información, que da mucho miedo. Y Annabelle, aunque parezca una muñeca de trapo, ha matado a más de una persona, ¿no? A varias. Sí, ¿no? Sí. Madre mía. A unas cuantas. Pues a ver si mata a Akinator también. Sí. Empezamos. ¿Su personaje existe realmente? Sí. Yes. Es una muñeca que está en un museo de... ¿Su personaje se hizo famoso gracias a YouTube? No. No. ¿La fama de su personaje está relacionada con el mundo del fútbol? No, no creo que jugara a fútbol, ¿eh? No, no, no. ¿Su personaje es una mujer? Bueno, es una muñeca, sí que sí, es una mujer. ¿No es niña? Sí, una niña, sí. Pero mujer no es... Dile, dale que probablemente, sí. Probablemente. Bueno, venga. Probablemente. ¿Puede hablar? No. Que yo sepa, no. No. ¿Su personaje es un animal? No. ¿Guadalajara? No. ¿Está relacionado con el sexo? No, hombre, por favor, que es una muñeca, por favor. ¿Tiene brazos? Sí. Sí. De género femenino, sí. Bueno, se está acercando, ¿eh? ¿Es malvado? Sí. ¿De su personaje aparece en el título? Sí, sí, han hecho una película. ¿Cómo tan rápido? No puede ser. Está la última, este genio está la última. Sí. Es una muñeca, me cago en la hostia. Y venga, ya está. Ya está. No es esa, porque esa es la de la película. Pero se lo damos por válido. Se lo damos por válido. La descripción al fin y al cabo es la misma. Me caigo en la hostia. Pues nada, vamos con el siguiente, ¿no? Que es de una película. Pues el segundo es Leatherface, cara de cuero. El señor de la matanza de Texas. Sí, con su motosierra. Que vamos, es temible, que cogía a sus víctimas y las colgaba en ganchos jamoneros donde colgaban los marranos, los colgaba y los destripaba. No te olvides. Les quitaba la cara y se las colocaba. Exacto. Tenía un repertorio de caras de víctimas, caretas reales, que vamos. La última película creo que fue la antepenúltima, da especialmente mal rollo porque se ve... Cuando se pone la cara de uno, de las víctimas, se ve, lo reconoces y todo. Sí. Está mal rollete. Además que supuestamente está basado en eso, ¿verdad? La ha sacado de... Sí, lo cual da mal miedo, porque está basado en la vida real, en algo real. Pues bueno, ¿su personaje es de género femenino? No. No. ¿Existe realmente...? Bueno, no, porque está muerto. Claro. Sí, claro, yo creo que sí, ¿no? Es un animal, bueno, es un animal en adjetivo. Está asalvajado. Sí, pero no es un animal. Lucha contra el mal, va a ser que no. Es malvado, sí. Aparece una película de terror. Akinator. A ver si vas a ser tú el padre de todos los asesinos. Es que si gana esta, ha ganado él. Sí, pero bueno, tenemos que hacer la tercera. Sí. Sí, aparece. Es un muñeco. No es un muñeco. Que se iba a la mía. Lleva máscara, sí. Bueno, hay varios asesinos que llevan máscara. Así que. De Ecuador, va a ser que no. No creo que sea. Resucitó, no. No, no. Está hablando de Jason Burgess. Exacto. No resucitó. Cantó la canción. ¿Cómo? Pero sabes que usa una capa negra, ¿no? Es una. No. ¿Pero sabes que es una bitch? No. Bueno, puede ser, pero bueno, no. Ya está. ¡Ya está! ¡Se acabó! Cumpleaños el 14 de julio. No tengo ni idea. ¿Por qué no? Compañero de. ¿Cómo? Tampoco lo sé. Ah, tortura persona, sí. Sí, es que ya está, es muy viejo. No lo sé. Ya está. ¡Se acabó! Sí, es que ya está. Parece una deficiencia mental, está claro que sí. Sí, sí. Él y toda su familia. ¡Que te dan por culo, Akinator! ¡Ahí lo tenemos! ¡Me cago en la hostia! Pues ya ¡me está. Cago en la hostia! De nuevo, Akinator acaba de acertar, nos ha ganado, pero nos queda uno. Nos queda uno que no es tan fácil. No. Así que, vamos allá. El tercero, el de un videojuego, no es tan conocido como Cabeza Pirámide, por ejemplo, porque de Silent Hill, pero da mal rollete con esa cara que tiene inexpresiva, que no tiene expresión alguna.
En el juego sale como niño y después sale como adulto. Y bueno, como bien dice mi hermano, no es un asesino muy conocido como el Cabeza Pirámide. Pero bueno, pero... se lo vas a poner un poco complicado, que ya sí, eso, claro, ¿no? Claro. Pues bueno, es Walter Sullivan de Silent Hill 4 The Room. Y vamos a ver si lo acierta este. Yo espero que no. Si acierta las tres, yo, a mí me da algo ya, ¿eh? Yo ya... uno de los dos muere. Si acierta este, sí, uno de los dos muere ya. ¿Sexo femenino no? ¿Es un animal no? ¿Existe realmente no? ¿Es bueno no? Aunque en un momento del juego te habla como... no sé, da la sensación de que es un poco bueno, yo qué sé. Todos los asesinos parecen inofensivos, ¿no? Sí, sobre todo Cara de Cuero es muy inofensivo, ¿eh? Bueno, si el personaje está relacionado con películas de terror, no. Películas no. No, ya nos hemos metido en juegos, películas tiene, no. Tiene pelo, sí, lo tiene larguillo. De una película, no. No, hemos dicho que no. Sale una serie japonesa, no. Este le está costando más, ¿eh? Serie de televisión, no. Sacado un videojuego, sí. Final Fantasy Friends, no. Claro, es que es tan famoso ese juego. Tiene una pistola, sí. Tiene una pistola. Empezó la construcción de una catedral. Hostia, este no lo sé. Esto no lo sé, sinceramente. Pues pon... podría ser, pero... no te la juegues. Me lo creería, pero voy a poner no lo sé. Negro de piel, no. Su personaje nombró en The Walking Dead, doctor... ¿cómo? No. Tiene mujer e hijos, que yo sepa, no, yo creo que no. Pertenece a la saga GTA, no. Lleva máscara, tampoco. Es divertido, va a ser que no. No, no. Divertido es lo de menos. Nada de zombies. Presenta juegos televisivos, le está costando, Dirige un ejército o no. Tiene un perro llamado Denny, ¿qué cojones? ¿Qué hablas de un perro? Se está alejando un poquillo, le está costando. Undertale, ¿qué hablas? Le está costando mucho, sí. Conducía un programa infantil. No. No. Vito Scaletta, no. Se ha adelantado ahí, ha intentado averiguarlo y ha sido demasiado pronto. No. Buena, segunda oportunidad, ya sabéis que le damos dos oportunidades con cada personaje, así que no, continuar sí. Su personaje lucha con una espada, no. Canta What the Hell, no. Es malvado, sí. Mucho. Pertenece a la banda de Gazette, no. Es que se va. Batman, no. Una máscara de conejo, no. Aparece en un charter, ¿qué hablas? Sí, no, 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 es gordo, ¿no? Tiene mucha movilidad. Bueno, sí. Bastante, bastante. Me acabo de acordar de la batalla final contra él. Tiene mucha movilidad, sí. Está en los baños. No. Bueno, no sé, a lo mejor. No. Crash Bandicoot, ¿no? Cadena de televisión española, menos todavía. Compañía Nintendo, menos todavía. Con los relatos. Tiene relación con los relatos de terror. Bueno, tiene relación de que es de terror. Así sí. Que pongo, probablemente. Sí. Está relacionado con Jubia, ¿cómo? No sé qué es. ¿Su personaje tiene alguna relación con el mundo culinario? No. No. Con la cocina, otra vez, lo no. Vuelto a preguntar. Fainata Freeze, otra vez. Hostia, va muy mal, aquí va fatal. De todas maneras, ganar ha ganado ya él, pero bueno. ¿Tiene pelo largo, sí? Sí. Ya está. Vale, al final lo va a adivinar. Tiene un alias. Hostia, no me acuerdo, Voy a poner no lo sé. Ese exorcista, no. No. Su personaje mató a su propia familia, no estoy seguro ahora. Podría ser perfectamente, viendo lo loco que está, pero voy a poner no lo sé. ¿Está relacionado con el desecho radioactivo? No. Su personaje puede doblar barras de hierro con sus manos, no. Y lo ha adivinado de todas maneras. Lo ha adivinado, el cabrón. Ha adivinado los tres personajes, no lo había hecho nunca esto. Bueno, no sé si lo hice en otro vídeo que grabamos. Pero bueno, ha ganado de sobra en tres. Este vídeo. Ha acertado tres. Dije algo, que si adivinaba los tres, uno de los dos tenía que morir, ¿no? Y estamos en Halloween. No me jodas, hombre, yo no quiero morir. ¿Vas a morir tú o qué? Algo me está... algo me está poseyendo. Oh, no, hermano. ¡No! ¡No, hermano! ¡No! ¿Qué te ha pasado, hermano? ¿Dónde estás? ¡Oh, my God! ¡Es Scream! O sea que voy a morir yo. Morimos los dos, de hecho. No, no, por favor, no quiero morir. No me hagas esto. No me hagas esto, no. No me hagas esto, no, no. Quiero vivir. ¡Quiero! Suscríbete.
¡Comenta! ¡Miu! Ya está.